Pasamos de la literatura a la música. ¿Por qué? Porque del 23 de agosto al 26 de agosto se va a desarrollar un nuevo congreso latinoamericano de formación académica en música popular. Ajá, en el campus de nuestra Universidad Nacional de Villa María. Por eso hemos hablado con el director de la carrera de composición musical, Claudio Vittore, que nos contaba tanto de las jornadas como de los artistas que van a participar. Veamos. Este es el sexto congreso latinoamericano de formación académica en música popular. Eh, se enmarca dentro de una una cuestión histórica, porque bueno, 150 años de Villa María, pero también 20 años de la carrera de música. Y estos congresos comenzaron en el año 2007, así que es una década ininterrumpida de estos encuentros que son muy importantes. Así que comienza el 23 de este mes de agosto y terminamos eh, el sábado al mediodía con... Eh, el cierre eh, de un concierto con Carlos El Negro Aguirre, un gran pianista, este, con eh, su, su trío, que son dos colegas de, de la universidad. Eh, hemos tratado de que estén presentes todos los géneros que nosotros eh, impartimos dentro de la carrera, que es el tango, el jazz, el folclore y el rock. Así que. Eh, el día miércoles va a haber un concierto muy importante de jazz eh, a cargo de Balduini, que es un guitarrista eh, emergente y, y, del jazz que toca con Pipi Piazzola, que toca, digamos, este, este tipo de género con, con los grandes referentes del jazz en la Argentina. Y eh, ese mismo día va a haber eh, un concierto de la Big Band del Conservatorio Nacional Manuel de Falla de Buenos Aires y una orquesta de Latin Jazz de eh, la Universidad de La Plata. El día jueves es un poco el día que este, de decidimos que eh, sea de mayor presencia del tango. El concierto final va a estar a cargo de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana eh, y el semifondo lo va a hacer eh, un nuevo... Eh, organismo eh, que depende de nuestra universidad, que es una orquesta típica. El día viernes, eh, más eh, destinado al folclore, eh, viene la maestra Hilda Herrera, una gran pianista de folclore, eh, que eh, va a hacer su concierto en el conservatorio, porque hemos eh, generado una, una actividad conjunta. Bueno. Y a la noche... Eh, Presenta su disco Rally Barrio Nuevo, cierre musical eh, el del sábado lo hace el Negro Aguirre. Así que creo que es una, una programación más que interesante. Creemos que en la música popular o lo que intentamos hacer en estos 20 años de carrera es que el aula sea un escenario. Eh, pretendemos eh, una, una formación profesionalizante en el terreno del arte, o sea que se desarrolle como artista. Y, y creo que... Eh, poco a poco lo, lo vamos logrando. Y definitivamente esta comunicación es, es una comunicación ritual la que se produce con el hecho musical y artístico. Eh, en donde en lo popular tratamos de que sea comunitario, o sea, no hacer esta separación entre el que es público y el que emite. ¿no? Y entonces, por eso. Este, estuvimos discutiendo y es lo que enmarca, digamos, este Congreso, ese título.